Bienvenido a todos esos seguidores, a todas esas personas que nos seguís cada vez más. Todavía no ha terminado nuestra temporada y bueno, prácticamente ya estamos terminando. La verdad es que este año ha sido mucho más larga de lo normal. La verdad es que a pesar de las condiciones del COVID, se están aumentando los periodos de caza y bueno, hoy venimos a un nuevo emplazamiento. Hoy estamos de nuevo en la provincia de Andalucía, donde normalmente solemos grabar, donde nos encontramos a gusto. Y bueno, hoy venimos con una nueva organización. Nos encontramos con José Manuel Cantudo, del Grupo Monteros Entre Montes. Buenos días, José Miguel, encantado. Buenos días, Rubén, ¿qué pasa? Encantado. Encantado. Venimos hoy por primera vez a conocerte en tus manchas y bueno, a pasar el día. Coméntanos un poquito. Pues nada, una montería que se le ha puesto mucho, una finca se le ha puesto mucha ilusión a esta batida. Se lleva pues cuidando mucho. Y aparte, pues hombre, que con que el día se nos ha complicado un poco, quizás bastante por el agua, por esta tierra que hay aquí, que es una tierra muy peculiar, los coches patinan mucho, una tierra muy arcillosa, pero vamos a poner muchas armadas que tengamos que ponerla a pie, pero yo espero que demos un día y le demos un día satisfactorio a los señores Montero, que es lo que se lo merecen, y pasar un día a gusto y que sea lo más entrañable para todo el mundo y que quede un buen recuerdo de La Mancha. ¿Con cuántos puestos cazamos hoy? Vamos a cazar con 47 puestos. ¿Solamente se permite cazar a jabalí? Nada más que jabalí. ¿En La Mancha solamente jabalí o...? Sí, hay algún venado, pero nada, solamente jabalí. Se tira jabalí. ¿Con el protocolo COVID como hemos tenido todo la temporada con el un poco tema complicado? COVID, cada vez parece que está levantando un poquito la cosa, pero no podemos bajar la guardia con esto porque el COVID está que a la orden del día e intentamos pues, que... intentar solucionarlo en la mano que podemos tener nosotros, los orgánicos, los monteros y demás, y dando sí, el callo sí. Para que esto no... Siguiendo protocolos, gente en los coches, gente irán en sus pasando coches. Por aquí, ya vemos que tiene prácticamente sí. Todo organizado. Sí. Y... pasan por aquí, se le da, cogen su puesto y se van automáticamente a su puesto de salida de la Armada. No se bajan del coche. Y nada, es lo que nos queda hasta que esto levante. ¿Y la temporada general cuántas monterías hemos cazado más o menos? Pues ahora mismo llevamos con esta dos. ¿Dos? Dos porque hemos tenido que suspender mucho por el agua y como también estamos empezando, ya el año que viene sí daremos muchas más. Así que nada, pues nada, nosotros encantados de encantado de yo de que estéis aquí conmigo y de que aparte que os sigo, pues me parece que, hombre, que dais una publicidad muy buena a toda la gente que estamos empezando y a los que las que seguimos con el tema este que queremos que siga para adelante. Sí, realmente a nosotros también nos cuesta la vida grabar sí, y es un esfuerzo que hacemos para poder venir. Y aparte de eso, que grabamos en fincas abiertas, que sabemos que los puestos todos no cumplen. Ya. Y hoy venimos dos cámaras y intentaremos grabar lances, sí. Pero la verdad es que no deja de ser difícil. Este pero... monte es muy apretado y muy, muy cerrado. Vamos a cazar... no llega a 500 hectáreas, 460 y llevamos 17 reales. Así que yo creo que tienen que salir los guarros, pero que el monte este es muy complicado y muy quebrado. Nosotros vamos a acompañar dos puestos y sí. Desde el suelo y tanto con el dron por arriba vamos a ver si intentamos transmitir a todos nuestros seguidores cuál es la montería de hoy. Ahí está, yo creo que vamos a hacer buenas imágenes y ustedes, yo, lo tengo claro que va a dar una solución a esto y nada, hombre, que vaya a hacer buenos lances. Pues nada, se viene encantado y vamos al lío que ya está la gente viniendo, ¿no? Ya estamos ya que vamos a salir ya, vamos a empezar. Soy
seguimos con nuestra labor de difusión. En esta ocasión os traemos un nuevo organizador. Acompañamos a José Miguel Cantudo, máximo responsable de Monteros Entre Montes. Con esfuerzo, trabajo e ilusión ha nacido, continuando con sus quehaceres monteros de sus antepasados familiares. Y este año con tan solo 3 monterías en abierto. Y como no, con protagonista principal, el jabalí. Ya algunos han caído, no quiero nombrar. Un camarada de esos monteros esta mañana se cayó y quedó ahí como los conejillos de India. Aquí tenemos las marcas del guarro. Mirad la altura, estamos hablando de casi 1 metro. Mirad otra marca, otra colmillada de otro guarro. Vemos aquí que tienen buena altura los cochinos. La suerte está allá. Hemos estado organizando la armada de el arroyo Hermanco, un poquito larga con esto de que ha llovido, no podemos entrar con los coches. Y ahora que hemos puesto todos, una camioneta bastante larga y de pechos y demás, hemos tardado bastante porque la gente va a su ritmo. Y nada, ya hemos llegado al puesto, yo creo que el puesto es muy bonito y a ver lo que depara el día. Voy a tirar con un 30-06, con un Marlin y la Silva, la mira una Silva Gol, que la utilizo también para los aguardos, por el tema de la campana, da mucha iluminación y demás por la noche y va bastante bien. Y vamos a ver cazamos 2 fincas, la Sanguijuela, el cerro ese que se va a la izquierda, muy apretado. Y este cerro que es de la Victoria y cumplen muy bien todos los años. Los puestos muy complicados, a veces son tiraderos grandes, pero se falla mucho, son muchos tiros. Lo vamos a escuchar, ese breñá se pega muchos tiros. Ahí los puestos son más cortos, son cortaderos y son más complicados. Pero nos vamos a divertir, seguro, seguro. Voy a tirar con un Malincher, un Express y nada, a ver si tenemos suerte y se nos da bien la mañana. Jardín que haga puente con la reala, hablarle a ver si os escuchan. Mira, bien, pregunta por la reala. 12 de la mañana. A las 12. Tiene que faltar un poquito, ¿no? Unos 7 minutos. Venga, estupendo, ya queda poquito. ¿Lo veis? No, no lo veis. Viene para abajo, ¿no? No lo coge. No lo coge. Thank you.
Día duro hoy, de lluvia en Sanguijuelas y Vitoria, tanto para cazadores como para el equipo de cámaras de Sol Montero. Los cochinos no nos lo van a poner fácil hoy. No sabemos. El primero yo creo que no le he dado. El segundo estoy con la duda. Yo creo que sí que ha podido pincharlo. Pero los perros no lo han cogido todavía. No se escucha que lo han cogido. ¿Escucha? Lo han cogido. Ese si no es el que yo he pinchado a lo mejor. El guarro de cuerpo es muy grande. Pues todos los perros están yendo allí. Claro, se ha llevado toda la montería allí. El día no acompaña, pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Bonito los cerros estos, muy apretados. Y lo lleva adelante, pero no lo levanta. No lo va a sacar ahí. ¿Dónde va a saltar el cochino? Hay cuatro ladras al mismo tiempo. Vamos a estar el perro. Mira, a ver si se arregla. Si no se aleja. Sí, que te digo. Sí, pero si no se aleja del perro, no puedo tirarme. Ahí lo van a coger. Mira. No, se puede tirar. Con un perro, ¿algo? Aquí abajo está el agarre, que va Jesús a matarlo. ¡Muerto! ¿Un macho? ¿Un pajarete bonito? Uf. De cuerpo grande, como podéis ver. Uy. Bueno, vamos a volver al puesto. Uf. Adrenalina, ¿no? Vamos a rematar a cuchillo para que no sufra más el animal. Asfixiado. Se han reunido todas las realas ahí porque es que estaban con un cochino que es bastante grande, igual que ese, de cuerpo. Y el trabajo de los perros es muy bueno. Por lo pronto, muy bueno. A ver cómo va el día. No dejan de latir perro por todos sitios. Vamos a ver. En el costadero te va a pasar. ¿Arriba o abajo? Por debajo de los pinos. Míralo. Pino, coño. Ahí, estos pinos. Ya pasó.
Hoy los puestos no lo tienen nada fácil para ver los guarros. En el cortadero te va a pasar. Ahí vamos. Por debajo de los pinos. La lluvia no cesa y los puestos cada vez es más difícil meter un guarro en la cruz, a pesar de la ayuda de nuestros cámaras. Ya pasó, ya pasó. Sí, cochinos tiene. Y ahí no han entrado todavía por ahí arriba. No, ahí se escuchan, es de ahí abajo el grande. Pero para acá no han aparecido los realeros. Los perros sí han dado ya un poquito ahí. Pero de ahí se tienen que levantar más cochinos. De hecho, mira, tiene un sabueso de eso. El realero que le está hablando a Octavio, delante suya y se ha metido un cochino grande. Yo creo que no ha roto. ¿Dónde está ladrando el sabueso ese? Si no lo molestan, el cochino va hasta allí. Es muy difícil que rompa para abajo, más sabiendo que estamos nosotros aquí. Vamos, ese está ahí a mitad del cerro, tiene que romper. Están los perros alrededor de él. No sabe por dónde va a saltar el cochino. Un 10 para realas y realeros. A pesar del diluvio, los canes están haciendo buen trabajo, desencamando jabalíes y empujándolo hasta los puestos. Está bocado, tiene cojones. Dices que lo de picó, lo tenías seguro. Sí. A la hora de recoger los cochinos, mandame la mula para acá, recogemos los que estamos más lejos. Aquí no van a entrar los coches hoy para recoger los cochinos. El día no ha acompañado, pero la jornada la verdad que ha estado muy bonita, muy entretenida. Había ladra en todo momento. No sabía por dónde nos iban a entrar los cochinos. Hemos fallado un par de ellos, pero bueno, nos hemos podido quedar con esta cochina grande y este marranillo. Un poquito largo los disparos, pero bueno, no hemos podido quedar con estos dos. Estupendo, ha cumplido y la mancha también ha cumplido bastante. Ha habido bastante cochino ahí metido. Los 20 o 30 cochinos tiene que haber en el plantel seguro. ¡Venga! Se ha portado bien el día, un poco ahí irregular, pero se ha portado bien la montería, la verdad. Han salido cochinos y ya está entretenida la cosa.
y ha habido muchos agarres, muchos tiros y bien. A pesar de la lluvia y de las diversas dificultades acontecidas por la misma, para nosotros es un orgullo contabilizar un plantel final que sobrepasa la treintena de jabalíes para 45 puestos. Sin duda, una gran montería. Estamos en el final de la montería. La verdad es que se nos ha hecho un poquito largo. No teníamos previsión de lluvia, pero hemos visto que al final nos ha empezado a llover casi llegando al puesto. Y vemos que la verdad es que la montería, a pesar, se ha complicado un poquito y por esto son las horas en las que terminamos. Bueno, José Manuel, la verdad es que un poquito complicado la hora de terminar la montería, ¿no? Pero bueno, al final hemos terminado y hemos conseguido formar el plantel, ¿no? Ahí hemos rozado los 30 guarros, yo creo que hemos pasado un día bueno, mucha agua y la odisea ha sido recoger los guarros. Yo esperaba que se diera así más o menos, pero no esperaba el agua, que ha sido decisivo para el tema de la finalización de la montería y haber pasado un día un poquito mejor. Así que nosotros hemos visto que bueno, que el trabajo de los perros ha sido importante. Hemos visto que es una mancha en la que los tiros son difíciles. También es una finca que digamos pues muy guarrera, muy jalabainera y en la que los jabalíes pues, juegan las pasadas a los perros. Igualmente nosotros hemos visto que nuestros perros se han quedado todavía jabalíes en el monte y no han salido. Pero bueno, la verdad es que darte la enhorabuena y creo que bueno, que muchos de los monteros seguramente, creo que todo el mundo sabrá yo casi que o viendo un guarro o viendo tirar casi seguro, sí, seguro, porque casi que todos los puestos han visto caza. Al final hemos podido conseguir el plantel y nada, como siempre, encantado y gracias por invitarnos a tu casa. Esperemos vernos en los siguientes monterías. Eso, y, sin dudarlo. Y nada, a pesar de que los contratiempos surjan, hay que solucionarlos como ahí sea. Está. Y nada, y adelante y esperemos pues nada, seguirte viendo en nuevas monterías, ¿vale? A ver si es verdad, que yo he estado encantado con que estéis ustedes aquí en mi casa y en esta casa de la finca Sanguijuela y Vitoria, que es la que se ha cazado hoy. Muchísimas gracias, Miguel. A ustedes mil veces.